Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate que esta es una semana donde de que vas a brillar, vas a brillar. De que te vas a ver hermoso, te vas a ver hermoso. De que vas a ser sexy, vas a ser sexy. De que vas a estar súper agradable, vas a estar súper agradable. Pero, ay, bueno, ya se las sabe. Yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Pues, ¿qué creen? Mis angelitos van a andar bastante mandoncitos, así es de que hay que bajarle dos rayitas. El que ustedes quieran hacer una cosa no significa que toda la familia quiera hacerlo o que las personas que están alrededor de ustedes quieran hacer lo mismo que ustedes, pero eso no quiere decir que los quiera al menos o que no los estén apoyando. Simplemente tus prioridades no necesariamente son las de los demás. Así que esta semana, si quieres llevar la fiesta en paz con tu pareja, en casa, con tus padres, en tu trabajo, hay que entender esto y te garantizo una muy buena semana. Pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, mis ángeles, pues ustedes van a estar sumamente sensuales, así es de que aprovechen esta semana para ponerse muy románticos. Si han tenido algunos problemas de pareja, esta es una semana buenísima para que las arreglen. ¿Por qué? Porque ustedes van a andar adorables y sus parejas van a tratar de complacerlos. Pero cuidadito con los celos, porque esto me les puede echar a perder todo, mis ángeles. La inseguridad es muy mala. Acuérdense de aquello que dice, no hay temor en el amor. Cuando con nosotros comenzamos a sentir desconfianza, también comenzamos a destruir la relación. Cualquier cosita que tengan ustedes de desconfianza, cualquier cosa que no entiendan, hay que platicarla con su pareja. Nada de ponerse todos locos, a gritar, a discutir por cosas de las que no tienen la seguridad. Acuérdense de lo que siempre les digo aquí, mis ángeles, si vamos a discutir de algo es porque tenemos no solamente las pruebas de lo que estamos afirmando, sino la seguridad de lo que estamos diciendo. Así es de que si por ahí me les dan algún chismecillo, si por ahí alguien me les mete la desconfianza de que, oye, ¿y no será que anda por ahí de ojo alegre tu pareja? Mucho cuidado con esas cosas esta semana, mis ángeles. De verdad que lo que yo les recomiendo es que se vuelvan a enamorar, que lo llenen de besos, de buenos tratos. De verdad, mis ángeles, pónganse románticos esta semana y van a ver qué semana se van a pasar bien agradable. Pero ojo, ¿eh? Ni mandones ni celosos. Y bueno, los solteros, ustedes van a andar de lo más sexys y lindos también, pero ustedes tienen mucho cuidado, mis ángeles. No se me equivoquen que las apariencias no me los engañen. Si algo es lindo, si algo es precioso, si algo se ve maravilloso, no necesariamente va a ser así toda la persona. Acuérdense de los regalos. Hay muchas veces que nos dan unos regalos con unas cajas hermosas y el contenido es fatal. Y con las parejas sucede algo por el estilo, mis ángeles. Hay ocasiones que compramos un libro por la portada y cuando leemos ese libro nos damos cuenta que no vale lo que pagamos por él. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos resulta interesante. Eso sí, tenía una portada maravillosa. Así que esta semana los solteros, pues más bien a ustedes son a los que me los van a andar viendo, a los que me los van a andar invitando. Qué bueno, pero si ya es para una relación, mis angelitos, bien atentos a que tanto la portada como el libro sean interesantes, ya lo sabes. Y bueno, en el tema de la salud, mis angelitos, por ahí va a andar la luna dándoles un poquito de problemitas. Así es de que mucho cuidado con lo que se comen esta semana, ya saben, el reflujo en las noches. De repente, esos problemitas, pues gástricos que nos traen todos incómodos. Vamos a tratar de llevar una dieta equilibrada. Digo, si ya nos vamos a ver hermosos esta semana, ¿por qué no complementarlo con una buena
alimentación. Evitemos las grasas, mis ángeles, las harinas, esas cositas que me los hagan, pues que se sientan mal. Todos tenemos muy bien identificados cuáles son los alimentos que no nos caen del todo bien. Esta semana, mucho cuidado con eso para que te garantices una buena semana. Una persona que no tiene salud, mis angelitos, no tiene nada. Una persona que tiene salud, aunque no tenga un centavo en la bolsa, tiene todo. Así que esta semana a comer sano, mis angelitos, a evitar las cosas chatarras y pues a tratar de sentirnos lo mejor posible. Fuera de esto, pues su salud no tiene por qué presentar ningún problema esta semana, salvo los que ya tengan algunos problemas crónicos que ya saben que hay que cuidarse. Pero en general van a andar pues bastante sexys, van a andar muy alegres, positivos. Nada que lamentar, así que la mejor medicina, mis angelitos, para contar con muy buena salud, alejarnos de personas complicadas porque eso mejora enormemente la salud. Y bueno, en el tema del dinero, tomando en cuenta que ya se sienten y se ven sexys, pues van a traer por ahí la intención de gastar un dinerito en alguna cosita que los haga ver mejor. Mis ángeles, a guardar el dinero, no se dejen engañar de que esto te va a hacer que te veas maravilloso, maravillosa. Compra esto y no, hombre, vas a ver cómo vas a traer a todo el mundo detrás de ti. Mis angelitos, si ya tienen eso que van a comprar, si tienen ropa interior, si tienen que ponerse, si tienen calzado, no me tiren el dinero. Vamos a guardar el dinerito que buena falta nos puede llegar a hacer. Porque esta semana el impulso va a ser malgastar. Ya saben, mis angelitos, tengo, no sé, $100 para toda la semana, pero ay, qué lindo está esto. Yo creo que si nada más gasto en la semana, $50 me lo puedo comprar. No hagan eso, mis ángeles, la tranquilidad no tiene precio. Vamos a tratar de salir bien nuestras semanas, de estar tranquilos y van a ver que no se me van a arrepentir. Sí, hombre, ya sé que cada semana les digo que guarden dinero, pero mis ángeles, los tiempos no están para despilfarrar. No es culpa mía, todavía no nos reactivamos como deberíamos de reactivarnos. Y bueno, mis ángeles, si vaciamos todo lo que tenemos, si tenemos una emergencia, a ver qué hacemos. En términos generales, en cuestión de dinero, no te va a ir mal esta semana. Lo único que sí te aconsejo es cuidar ese poquito dinero que te caiga. Y bueno, mis ángeles, en cuestiones de trabajo, no esperen hacer en una semana lo que no hicieron en todo el mes. Necesitan organizarse para cerrar bien el año, mis ángeles. Si estamos todos los días buscando la perfección, esa no existe, mis ángeles. No dejar que se acumule el trabajo, tratar de ir al día, pero bien hecho, creo yo que es mejor a tratar de hacer cosas demasiado arriesgadas esta semana. Estamos terminando el año y es tarde, mis angelitos, para hacer experimentos. Si bien es cierto de que esta va a ser una semana en la que van a tener muchos aciertos, también es bien cierto que si se dedican a esas cosas que ya tienen avanzadas, me les va a ir mejor que si andan tratando de buscar cosas nuevas. Vamos a cerrar bien este año y vamos a echar toda la carne al asador en esas cosas que nos están funcionando. Y no, 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 quita esa cara y nada de que es que quién sabe si se pueda. Claro que pueda es. Esta semana Piscis brilla, no solamente por su dedicación, también porque tienen todas las ganas del mundo para que las cosas salgan bien. Y si tú tienes esa energía positiva, por supuesto que vas a estar atrayendo a ti puras cosas positivas esta semana. Así que esta semana aprovéchala al máximo, pero eso sí, bien alejaditos de personas negativas que cada que abren la boca es para hablar de lo mal que me les puede llegar a ir, o es que no tienes la experiencia, es que no lo sabes hacer. Esa gente de lejos, ¿sabes por qué? Porque esta semana todo te va a salir bien. A confiar en ti, Piscis, y a disfrutar tu semana que viene estupenda para ti. Y bueno, en el tema de la familia, aquí sí, mis ángeles, con precaución.
y pies de plomo. Ustedes pueden tener la mejor intención del mundo para decirle a la familia, oye, es que esto tal vez no se te vea bien, oye, es que esto tal vez no salga tan bien como tú estás esperando que salga. No lo van a decir ustedes con mala intención, pero sí que se les puede tomar de muy mala manera. Acuérdense esta semana, mis ángeles, que consejo no pedido ofende. Si me les piden un consejo, hay que darlo, pero si no les están pidiendo ni su opinión ni el consejo, calladitos se ven más bonitos esta semana. Esta semana también puedes recibir algunas críticas por parte de amigos y de familiares. Acuérdate que las cosas las tomamos de quien vienen. No te tomes nada al pie de la letra, porque una cosa es lo que opinen los demás y otra muy diferente la opinión que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuál es la que importa? La opinión que tú tienes de ti, de tu trabajo, de tus cosas. ¿Por qué? Porque si a alguien le afecta, todo eso es a ti. Así que preocúpate más por lo que piensas tú y preocúpate menos por lo que piensan los demás. Y bueno, mis ángeles, ya por último, si se sienten demasiado sobrecargados de trabajo, si sienten que son ustedes los que están respondiendo por todo dentro de casa, mis ángeles, los silencios separan, el diálogo une. Hay que hablar con la familia o con la pareja o con los amigos, si es que se trata de amigos, de cómo se sienten y vamos a buscar soluciones, no separaciones y mucho menos conflicto. Esta es una muy buena semana, mis angelitos. Traten más bien de afianzar esos lazos con la familia, con los amigos. Y pues bueno, mis ángeles, vamos a permitir que esas personas que se han equivocado se justifiquen con nosotros. Y yo no digo que perdonemos, porque muchos de nosotros, pues, somos difíciles de dar un perdón porque no somos dioses y generalmente salimos con aquello de, ok, ya, te perdono, pero no me vuelvas a hablar, ok, te perdono, pero igual no vamos a volver, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas somos muy diferentes, mis ángeles. Algunas perdonan del todo, otras tal vez no, pero lo que sí es cierto es que nos genera cierta tranquilidad por dentro. El escuchar que alguien nos diga, oye, lo siento, o bien si somos nosotros los que tenemos que decir, ¿sabes qué? Lo siento, tal vez si me equivoqué. Así es de que por favor esta semana no se nieguen el perdón, mis ángeles, ya sea que lo reciban o que lo den. El resentimiento nunca es bueno. Yo lo que hago personalmente, y es lo que les aconsejo a ustedes, mis ángeles, más que el estar pensando en cosas del pasado o el estar resentidos en un momento dado, conviene más alejarnos, ojos que no ven, corazón que no siente, mis ángeles. Y de esa manera creo que odiamos menos, tenemos menos malos pensamientos de que cada que vemos a la persona nos acordamos y eso es pésimo. Y esa distancia poco a poco lo que va a hacer es sanar nuestro corazón y nuestra alma, mis ángeles. Así que esta semana nada de odios, nada de rencores, vamos a vivir, vamos a ser felices y a disfrutar esta semana que viene perfecta para ti, Piscis. Pero bueno, hasta aquí me quedo con ustedes, mis ángeles. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó me regalan su like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, les va a gustar, ya verán. Y bueno, mis ángeles, si quieren ayudar a la abuela, compartan este video para que crezca el canal. Si crece el canal, la abuela va a tener más tiempo para ustedes y es de lo que se trata. Ustedes son mi lugar feliz, mis ángeles, pero todavía hay que trabajar para poder pagar cuentas y demás. Si crece el canal, por supuesto que voy a tener mucho más tiempo para ustedes, así que hay que apoyar a la abuela. Pero bueno, mis angelitos, que se la pasen muy bien esta semana. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Ah, y ya lo saben, que no se les olvida, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.